El satanismo en su mayor plenitud. El ritual satánico con más espectadores de toda la historia, 50.000 personas para ser exactos, y hasta transmitido por Apple Music. No te muevas, en este video hablaremos de lo que pasó en el festival Astroworld de Travis Scott, donde resultaron más de 300 personas heridas y lamentablemente 8 personas fueron entregadas al mismísimo Satanás. Perdieron la vida. ¿Quieres saber cómo? Comencemos. Nos vemos del otro lado, decía la escenografía de Travis Scott en el festival musical Astroworld, realizado el pasado viernes 5 de noviembre en la ciudad natal del cantante, Houston, Texas, donde se daría el ritual satánico con más personas de toda la historia. No sean exagerados, eso fue un accidente. Todo lo ven mal estos religiosos, estos fanáticos. ¡Qué barbaridad! El muchacho está arrepentido, hasta mandó sus oraciones para pedir disculpas. Momento. Esto la persona natural no lo capta. Esto la persona natural no lo puede notar porque es algo espiritual. Pero por la manera de promocionar el evento, por la escenografía y por lo que aconteció en dicho evento, sabemos de lo que en realidad hizo Satanás en ese evento, en ese lugar. El suceso comenzó con miles de personas entrando despavoridas para poder estar lo más cerca posible de dicho artista. Esto provocaría más tarde una avalancha humana que dejaría a muchas personas con poco oxígeno para poder respirar debido a la aglomeración de personas, otros con paros cardíacos y muchos perdiendo la conciencia. En lo natural veíamos esto, pero en el plano espiritual había una presencia maligna obrando en estas personas para que se comportaran de esta manera, eufóricas y desesperadas por estar lo más cerca posible de Travis Scott. ¿No me lo creen? ¿No me creen que había algo espiritual obrando? Escuchen el relato de esta testigo de cuerpo presente. As soon as he jumped out and onto the stage, it was like an energy took over and everything went haywire. Es más que obvio que había una influencia satánica. Al principio de este video podíamos ver una imagen donde observábamos a una persona perder la vida mientras Travis Scott simplemente lo observaba y hacía este tipo de ruidos extraños como de satanismo. En lo personal puedo discernir que este tipo estaba como entregando esta alma en ese preciso momento que se estaba grabando. Y aunque se le pidió en muchas ocasiones detener el show y él lo pausó brevemente, siguió 40 minutos más después de dicha tragedia. Relatos de otros testigos en el lugar dicen sentir un tipo de hipnotismo satánico que no les permitía tener el control de su propio cuerpo. Esos pueden encontrarlo en las plataformas digitales. Hay cientos de videos de testimonios de estas personas de cómo se sentían en ese momento. Es que todo era tremendamente y descaradamente un acto satánico. La promoción, la escenografía, lo que pasó en dicho evento. Almas murieron en ese lugar y muy probablemente fueron a parar a un lugar de tormento. Ya están en el otro lado. Fueron entregadas en el concierto
Astroworld de Travis Scott. Veamos lo que significaba esta pancarta y sus mensajes ocultos y hasta algunos símbolos que salieron en la escenografía de dicho concierto. Primero que nada, ¿por qué se tiene que llamar astro? Porque conociendo una de las definiciones de astro, astro significa cuerpo celeste. Segundo, hablemos de la letra O de astro, que son una composición de líneas que son las que muchos magos utilizan para hipnotizar. Estuvieron preparando todo muy sutil y meticulosamente. Podemos ver en este póster personas entrando por una puerta como en señal de traspasar una barrera, como ir de un lado al otro, así como los que murieron y fueron a parar del otro lado, como dice la escenografía. También podemos ver unas manos con un ojo en cada una de ellas, que es una clara referencia a los Illuminatis y a Hamza, que también es conocido como la mano de Fátima, que es un símbolo de la creencia errónea de protección en todo Medio Oriente y algunas partes de África. Pero el mensaje más oscuro y dardo más sucio del enemigo está en el lado izquierdo del post, donde dice: abre tus ojos al entero nuevo universo. Un universo satánico y pecaminoso que cada día toma más fuerza. Diga conmigo: el Señor reprenda al diablo. También al inicio del concierto podíamos ver un ave envuelto en llamas. Esta ave es conocida como el Fénix o Fénix. Es un ave de la mitología. Se cree que en el rango demonológico, el Fénix es un marqués del infierno y tiene 20 legiones de demonios bajo su dominio. Que el Señor reprenda al diablo. Y para muchos esto lo interpretan como el ángel de la muerte haciéndose presente en este evento. ¿Quieren más pruebas? ¿Seguirán pensando que estamos exagerando? ¿Que somos conspiranoicos? Ok, recopilemos los hechos y la información a procesar de dicho concierto. Número 1. Se hace ilustración abierta a una experiencia distópica, es decir, una experiencia de sufrimiento liberador. Número 2. Constantemente se dice: nos vemos del otro lado. Una invitación nada sugerente, sino completamente intencionada por parte de quien está invitando. Número 3. Y escuchen este dato perturbador y revelador. Se dice de que justo antes de que todo pasara, Kelly o Kaylin, como se llame, la esposa de este artista, publicó: el portal está abierto. El portal se abrió. Vamos a dejar esto como una inocente coincidencia. 4. Observa la playera de Travis Scott. ¿Qué está sugiriéndonos? ¿Qué sugiere esta playera? 5. Mira el escenario cuando las llamas arden. Cuéntalas, son 8, el número exacto de las personas que perdieron la vida. Pero también vamos a dejarlo como una brutal coincidencia. Pero qué coincidencia, ¿eh? 6. El escenario es una cruz que lleva al portal, que básicamente es una cruz invertida que te lleva al inframundo. 7. El resto del arte que se usó previo al concierto para invitar a los que asistieron. Pregunta: después de lo ocurrido, ¿podríamos llamar a esto accidente? ¿Casualidad? ¿Coincidencia? No lo creo. Satanás no juega con su trabajo, y como ha observado que esta humanidad lo ha aceptado sus ideologías, sus ideas, sus actitudes, está haciendo con la humanidad lo que le place. Todo esto fue una descarada invitación a entregarse al mismísimo diablo. Ante todo esto, tú que me escuchas, te regalo un versículo que puede sobrepasar todo esto. Escúchalo, atesóralo en tu corazón. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la esperanza con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pablo a Timoteo, capítulo 2,
versículo 22. En serio, humanidad, despierta. El satanismo, amado amigo y hermano que me escuchas, cada día toma más fuerza. Se está volviendo común en el mundo de la farándula y más en los cantantes mezclar o involucrar en su música, videos musicales, conciertos, el mundo del satanismo, del ocultismo, de las tinieblas. De manera descarada, el diablo está metiendo sus artimañas en la mente de nuestros jóvenes y asimismo en nuestros hogares. Que el Señor reprenda al diablo. Padre que me escuchas, despierta, sal del estado tibio en el que Satanás te ha tenido adormecido. Abramos los ojos, humanidad, entendamos de una vez por todas que muchos de estos artistas y sus disqueras están pactadas con el mismísimo diablo y están lanzando su música para corromper la mente de nuestros hijos, de nuestros jóvenes y de muchos adultos, para arruinar el propósito por el cual Dios los tiene y los trajo a este mundo. Es hora de decir basta ya. No importa si el niño se molesta, no importa si el joven se enoja, si grita, no le permitas escuchar a estos artistas que están lavándole el cerebro e introduciéndole las ideologías satánicas y diabólicas del mismísimo diablo. Empecemos a purificar. Empecemos a limpiar la atmósfera de nuestros hogares. Orémosle al Señor, busquemos la presencia de Dios continuamente, que es la única que puede librarnos de lo que Satanás tiene para esta humanidad. Recuerde usted que el diablo solo vino a matar, hurtar y destruir, pero Dios vino a darnos su dádiva, que es vida eterna en abundancia. Yo te hago esta invitación. No te dejes llevar por las corrientes de este mundo, de este siglo. Recuerda que lo que está mal, aunque todo el mundo lo esté haciendo. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Si te gustó este video, por favor compártelo. Por favor hazlo. Compartamos este mensaje y que la gente, que las personas puedan abrir sus ojos a lo que el diablo está haciendo. No olvides suscribirte a mi canal, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te indique cuando Germán Pérez sube video. Seamos el contrapeso, alcemos la voz para poder hacer guerra a lo que el diablo está haciendo con nuestra generación. No olvides dejarme en los comentarios qué opinas acerca de este video. Mi nombre es Germán Pérez, Dios te bendiga. Hasta la próxima.